I don't wanna rock and roll no more. At least not the way I did back before. That life tried to kill me. To tell the truth, it never thrilled me. I don't wanna rock and roll no more. I don't wanna rock and roll. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy quiero contaros un cuento muy especial desde Houston, Texas, que es donde vivo. Y me he puesto la ropa que llevo cuando vamos al rodeo, que es un gran evento que se celebra aquí una vez al año. Aunque ahora estamos celebrando otra cosa. Estamos celebrando Halloween. Y detrás de mí podéis ver un altar de muertos mexicano que he puesto porque aquí las culturas mexicanas y americanas están muy mezcladas, pues somos estado fronterizo. Y el cuento que os quiero leer es este. Me comería un niño. Lo ha escrito Silvia Donio y está ilustrado por Dogoté de Monfreid y tiene muchísimo que ver con el lugar y el momento en el que estamos. ¿Por qué? Bueno, sale un monstruo sanguinario, típico de Halloween, y el monstruo sanguinario es un cocodrilo. Cierto que aquí en Houston no tenemos cocodrilos, pero hay montones y montones de caimanes que viven en los muchos ríos y lagos que hay por aquí. Entonces, cuando tú vas paseando por la orilla del agua o estás en una zona de parques o de lagos, hay un montón de carteles que te advierten que tengas mucho cuidado, sobre todo si vas con mascotas o con niños pequeños. Y cuando llueve es muy habitual que se desborden los ríos. Todo se llena de agua y para los caimanes es un parque temático. Pasean por todas partes tan contentos. Y puede ocurrir que abras la puerta para ir al colegio y en vez de encontrarte al cartero, te encuentres con un caimán. En fin, tranquilos, de momento nunca ha pasado nada. Y si os parece, vamos a empezar con el cuento. Todas las mañanas, mamá cocodrilo le lleva a su hijito Aquiles hermosos plátanos para desayunar. Y cada mañana le dice maravillada, ¡cómo estás creciendo! ¡Qué guapo eres! ¡Y qué dientes tan preciosos tienes! Es verdad, piensa Aquiles. Aquí tenéis. Es normal que los padres nos parezca que nuestros niños son lo mejor del mundo. Pero la autoestima de Aquiles creyendo que realmente es el centro del universo me parece a mí que es un poco excesiva. Ahí están los orgullosos padres, ¿veis? Viendo cómo su hijito devora los plátanos. Es de día, fijaros, ¿veis? Está el sol ahí arriba en el cielo. Una tranquila mañana de un día normal allá donde vivan ellos. Pero una mañana Aquiles no quiere comer nada. Mamá cocodrilo se preocupa y le pregunta, ¿seguro que no quieres comer nada? ¿No te apetece un delicioso plátano? No, gracias, mamá, contesta Aquiles, que es caprichoso pero está bien educado. Hoy preferiría comerme un niño. ¡Qué disparate, Aquiles!, exclama asombrada mamá cocodrilo. En las plataneras crecen plátanos, no niños. Bueno, eso lo sabe cualquiera. Sí, ya lo sé, pero yo lo que quiero es comerme un niño. Madre mía, qué ocurrencias tiene este hombre, mira. Mamá cocodrilo, que llegaba tan emocionada con unos deliciosos plátanos de desayuno, y se encuentra con que Aquiles, que está muy, muy en su papel, no quiere y no quiere. Y se le ha ocurrido que nada más y nada menos que quiere comerse a un niño. Mira tú que no habrá cosas para comer, ¿eh? Tortitas, croissants, galletas de chocolate. Yo, un niño, la verdad, no sería mi primera opción. Papá cocodrilo interviene, porque es una crisis familiar ya grave. Se va hasta el pueblo, que a saber dónde quedará, y suponemos que va caminando, porque el cocodrilo en el autobús no veo yo que lo dejen entrar, y le trae a su hijo una salchicha del tamaño de un camión. No, no, es como un camión de grande, fijaos. Un cocodrilo puede medir mucho, muchísimo, más de 2 metros seguro. Y fijaos el tamaño de la salchicha. Así que sí que es una salchicha, como un camión de grande. No, gracias, papá, le agradece Aquiles, que sigue siendo un terco, pero sigue manteniendo los modales. Yo hoy lo que quiero es comerme un niño. Pero Aquiles, no hacen salchichas de niño. Eso no existe. Afortunadamente. ¿Y a mí qué me cuentas?, se enfada Aquiles. Yo lo que quiero es comerme un niño.
El padre, muy razonable, intentando darle los caprichos de una forma un poco comedida, y ahí Aquiles, cabezón, cabezón, cada vez más enfurruñado y más enfadado porque él hoy solo quiere un niño. Ahí tenéis la escena completa. La mañana va pasando, fijaos, desde que el padre fue a por la salchicha, la madre lo intentó convencer, ya se está haciendo cada vez más tarde. Calculo que debe ser mediodía, no sé. Afortunadamente, papá y mamá cocodrilo son muy astutos, como somos todos los padres. Nuestro Aquiles es un goloso, se dicen. Le prepararemos una enorme tarta de chocolate y se olvidará por completo de ese capricho absurdo. ¡Ay, qué día más buena! Me apunto. Fijaos, qué pedazo de tarta le deben de estar haciendo, porque ese caldero es enorme. Mira, parece que ya huelo. Desde aquí me quiero morir de hambre. Fijaos lo contentos que están, porque están convencidos que con este truco Aquiles pica. Y ahí tenéis a Aquiles, que está fingiendo que no le interesa, que no quiere saber nada, pero con el rabillo del ojo, ¿veis? Está muy atento a qué están tramando sus padres. Es que además, si a mí me huele el chocolate desde aquí, imaginaros a él con lo cerca que está. ¿Veis? El sol sigue alto en el cielo, el tiempo sigue pasando, la mañana corre, Aquiles sigue sin comer, sus padres preocupados, en fin. La rutina en muchas casas. La tarta es fantástica. Y yo que la estoy viendo, os aseguro que es impresionante. ¡Wow! Exclama Aquiles. Picó, ¿eh? Parece que sí. Pero después suspira y lo piensa mejor. Ay, no, la verdad es que yo y lo que quiero es comerme un niño. ¡Ay, Dios mío! Aquiles me está sacando de quicio, fijaos. Fijaos qué tarta. ¿Quién se resiste a esta tarta? Y los padres están contentísimos porque aquí se ve que fue justo el momento anterior a que Aquiles dijera que no, gracias. ¿Veis? Él se cortó un trozo de tarta que no es de los pequeños, solo. Así que para mí que tenía ganas. Y de hecho, estoy convencida, fijaos en su cara, está enfadadísimo, pero yo creo porque en realidad sí quiere comerse la tarta y le da rabia porque tiene que decir que no para quedar bien, para mantener su postura. Y así se muere de hambre que no se la va a comer. Papá y mamá, cocodrilo, están desesperados. Lloran y se lamentan. Esto debe ser las famosas lágrimas de cocodrilo. ¡Oh! ¡Nuestro hijito Aquiles no quiere alimentarse! Aquiles se hace el valiente, aunque se siente débil. ¿Qué es lo que a uno le pasa cuando no ha comido nada? Le tiene que doler el estómago, tiene que temblarle las piernas y además, acordaos, o sea, oliendo el chocolate de ahí al lado. Un buen baño me sentará bien, piensa. Y baja hasta el río. ¡Hala! Tan contento. O sea, te falta ser absurdo. Este lo que necesita es un bocadillo o un trozo de tarta. Los padres están ahí, presas de la desesperación, llorando a todo llorar porque su trampa no ha funcionado. Ahí tenéis, abandonó el trozo de tarta, la tarta, y lo ha dejado todo como si no le interesase. Y ella se va al río con toda la dignidad del mundo y con un dolor de estómago y un hambre que vamos. El sol, ya veis que está ahí, de color rojo, está atardeciendo, ya casi anocheciendo, y siguen discutiendo en casa porque el niño no quiere comer. Bueno, sí quiere, pero lo que quiere comer no es muy coherente. A la orilla del río está sentada una imprudente niña. Se masca la tragedia. Bien, qué suerte. Por fin voy a poder comerme un niño, se dice Aquiles, agazapándose entre la hierba. Uy, madre mía, qué problema veo venir. Abre bien la boca para enseñar los dientes como si fuera una bestia feroz dispuesta a saltar. Bueno, realmente lo es. Mira, ahí está la pobre incauta niña mojando los pies en el agua, jugando con su barquito, sin sospechar siquiera que ahí entre la hierba alguien la acecha. Bueno, igual ni lo veis, porque entre el tamaño que tiene, que es de color verde, de eso se trata, pero aquí está camuflado Aquiles, ¿lo veis? Muy contento porque por fin va a poder comer. Está poniendo cara de bestia sanguinaria. Aunque hay algo aquí que no me acaba de encajar. Luego os digo, pero no sé, veo que Aquiles no tiene un tamaño muy apropiado para asustar. Veremos, porque actitud la tiene, desde luego. ¡Mira lo que tenemos aquí!, exclama la niña. Claro, estará asustada, ¿no? ¡Un cocodrilito! ¡Qué mono es! Seguro que no ha comido nada porque está muy flacucho. No parece que esté muy impresionada, ¿eh? A ver, fijaos. Aquiles con la boca a todo lo que da, no la puede abrir más, realmente se ha desencajado la mandíbula.
Pero la niña no parece muy impresionada con Aquiles, ¿verdad? De hecho, ni un poquito. No se la ve nada, nada asustada. Ahí tenéis las palmeras, el sol cada vez más lejos, más plátanos, pero no plátanos no, porque sabemos que Aquiles lo que quiere es comerse a esta niña en concreto. Con sus bracitos chiquitos. Fijaos qué bracitos, por favor, ¿dónde va con esto? Y una boca que ahí no le entra ni una pierna. Pero vamos, él lo va a intentar. Le agarra por la cola y le hace cosquillas en la tripa, canturreando: flaco, flaquín, flaco, flaquín. Uy, creo que a Aquiles no le han salido las cosas como le esperaba, mira. Lo está agarrando y sacudiendo por la cola como si fuera una lagartija. Si pudiera soltar la cola en ese momento a Aquiles, yo creo que lo haría. Vamos, respeto ninguno le tiene. Ya no digo miedo. Luego, cuando se cansa del juego, ¿qué creéis que pasa? No os lo imagináis. Lo tira al río. Ahí tenéis, chof, plof en este caso. O sea, Aquiles, toda la dignidad y toda esa autoestima tan altísima que tenía al principio del libro, yo creo que ya se le tiene que haber bajado, pero muy mucho. Por suerte para él, los cocodrilos viven en el agua también y no va a tener ningún problema para nadar y salir de ahí. Pero vamos, que su plan de la mato del miedo, luego me la como, no, no, claramente. Vaya chasco, piensa Aquiles. Y como está verdaderamente muerto de hambre, porque acordaos, lleva sin comer todo el día, o sea, desde la cena del día anterior, imagino, corre hacia sus padres gritando: papá, mamá, plátanos, por favor, deprisa, tengo que crecer y hacerme grande pronto. Menos mal que entran razón. Aquí tenéis a Aquiles empapado, porque viene del río, os recuerdo, ya es de noche, veis la luna ahí. Y los padres que estaban cenando plátanos, como no, nos han tocado cocodrilos vegetarianos, por lo que veo, están muy contentos porque por fin han recuperado a su hijo. Ha entrado en razón y ha dejado la terquedad y va a comer. Por alguna razón, que un niño o un cocodrilito pase un día sin comer, a los padres nos da una angustia espantosa. No van a morir de hambre, pero nosotros pensamos que sí. Súper contentos, por fin se solucionó el problema. Todo el día preocupados por él, pero al final. Él quiere comer para ser grande y fuerte. ¿Y para qué creéis que quiere ser grande y fuerte? Para ayudar a sus padres en las tareas de la casa, para ser un cocodrilo líder de su manada o lo que quiera que sean los cocodrilos. Pues no, es para poder comerme un niño. Y realmente tiene muchas ganas de comerse a un niño porque fijaos la montaña de plátanos que se ha comido. Todo lo que no comió durante el día se lo está comiendo ahora. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero siempre se llevará un plátano con él, por si acaso le entra hambre, se encuentra un niño y puede crecer un poquito más para devorarlo. Espero que os haya gustado y que comáis mucho para que no os pase como Aníbal, que si estás débil, flacucho y con hambre, no vas a poder hacer realidad tus sueños, aunque sean unos sueños tan extraños como los de él. Un saludo.